A las 10 con Edith 10. A las 10 con Edith 10. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana. Alegra tu vida. Estás en Trump. La mejor información. Todo un mundo de emoción. Con Edith 10. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto de verdad que estén con nosotros en A las 10 con Edith 10. Un día más, por supuesto, aprendiendo con diversos especialistas. Les recuerdo, síganos en la página www.radiotvcroc.org, donde más producciones están uniendo a todas y todos nosotros, por supuesto, para el bien de todas y todos ustedes. En las redes sociales como Radio TV Croc y, por supuesto, en el Facebook de A las 10 con Edith 10. Ahí aparecen nuestros invitados, sus datos, los programas que sin ellos, pues la verdad, este sueño no sería posible. Y hoy les presento a la doctora Yoali Arana Lechuga. Ella es especialista en trastornos del sueño. Yoali, gracias por acompañarnos nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Es un placer. Y vamos a hablar de un súper tema que va más enfocado el día de hoy a sus hijos. ¿Qué pasa si los niños no duermen lo debidamente? Ahora, según yo sé, Yoali, pues dependiendo la edad también del bebé y del niño, pues van disminuyendo las horas. ¿Qué te parece si nos vamos por etapas? Un recién nacido, pues creo que duerme 23 horas del día. Sí, bueno, un recién nacido prácticamente nada más se despierta para comer, ¿no? Cada 3 horas, cada 2 horas, y realmente está prácticamente dormido todo el día, ¿no? Obviamente esto con el desarrollo va disminuyendo, y vamos a ir observando cómo la necesidad de horas de sueño, tanto nocturnas como diurnas, van a ir justamente siendo menos. Se empieza a perder la siesta, por ejemplo, alrededor de los 3 años. Los niños empiezan a dormir más, los bebitos empiezan a dormir más por la noche que durante el día. Durante el día las siestas cada vez son más cortas, empiezan a disminuir, 3 siestas, 2 siestas, hasta que queda una siesta y finalmente desaparece. Desgraciadamente, lo que está sucediendo es que en México los niños no están durmiendo el tiempo necesario. La población de bebés, de recién nacidos y hasta los 2 años, sí están durmiendo generalmente el tiempo que necesitan. De hecho, en las guarderías, perdón que te interrumpa, les dan sus 2 horas de siesta. Exactamente. Antes de los 2 años. Dos años. Sí, como a los dos hacen, años todavía. Te leo porque la guardería hacía 2 siestas, uno a las 10 de la mañana y el otro de 2 a 3 de la tarde, y ahorita a partir de los 2 años 3, ya 2 años 2 meses, ya nada más hacen una siesta, porque ya la mayoría ya no la dormía. Sí, aunque los acuesten ya no se duermen. Sí, ese es el proceso natural, el cuerpo va diciéndole al niño qué es lo que necesita. Desgraciadamente, mientras más grande es el niño, pues hay otros factores que también están afectando la cantidad y la continuidad del sueño. Entonces, factores que hace algunas generaciones no habían, ¿no? Como la televisión, los aparatos de videos, el iPad en todo momento y muchas otras cosas que desgraciadamente hacen que los niños estén durmiendo menos. Hay varios factores que tenemos que considerar como papás para ver si nuestros hijos están durmiendo bien o no. Y uno es, por supuesto, el tiempo que duermen, las horas que están durmiendo. Y desgraciadamente, según una investigación que acabamos de realizar y publicar en la Clínica de Sueño de la UAM, reveló que más del 80% de los niños en edad escolar están durmiendo hasta 2 horas menos de lo que tienen que dormir cada noche. A ver, supongamos, bueno, de 3 años ya no hacen más que una siesta, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo, y a partir de los 3 años más o menos, ¿cuántas horas deben de dormir? Tienen que dormir aproximadamente 12 horas nocturnas. ¿12 horas? Así no, es. Pues no. Esta cantidad de horas va a disminuir más o menos como a los 5 años de edad, 4 o 5 años en donde tienen que dormir 11 horas 11 y permanecer horas. Durmiendo 11 horas. ¿11 horas más o menos de qué edad a qué edad? ¿De 5 años a...? De 5 años a 7, sí. 8 años tienen que dormir esa cantidad de horas. No, pues ya ahorita tú ves a los niños de 7, 8 años y no duermen esas horas, duermen 8, 9, si bien les va. Exactamente, duermen la cantidad que creemos que los adultos tenemos que dormir, ¿no? Un adulto pensamos que con 8 horas es suficiente y muy probablemente lo sea, pero eso no es equivalente en un niño, no lo podemos poner en un niño. Y desgraciadamente es lo que está sucediendo. Y niños todavía de 10 a 12 años tienen que estar durmiendo primaria. Alrededor de 10 horas. Ah, o sea, un niño que va en quinto, sexto de primaria, exacto. Que ya lo vemos como puberto, por así decirlo, es,
está en desarrollo, ¿no, Yoali? Y tiene que estar durmiendo alrededor de 10 horas. Híjole. Y justo lo que vemos es que esto no se está sucediendo, ¿no? Los paran súper temprano, ¿no, Yoali? Y los acuestan muy tarde. Entonces, un primer factor es las horas que duerme nuestro niño. Tenemos que investigar. Te voy a pasar para que puedas poner en tus redes sociales una tablita de la Sociedad Americana de Sueño y el tiempo que recomienda por edad. Ahorita me la pasas y la vamos a postear ahorita justamente para que la vean en grande. Y entonces los papás puedan saber cuántas horas exactamente tienen que dormir mi niño de acuerdo a la edad. Ah, perfecto. Dependiendo de esa tablita, los niños mexicanos, te digo que más del 80% están durmiendo hasta 2 horas menos cada noche, lo que ya se considera una restricción de sueño. Entonces, los niños mexicanos son niños que están restringidos de sueño, están durmiendo menos de lo que necesitan. Ahora dices mexicanos, ¿tiene que ver exclusivamente con nuestros compañeros que vivimos aquí en la Ciudad de México o también en los estados? Que yo digo, si vas luego a Yucatán, a otros en Veracruz, estos como que están más relajados todavía, más definitivamente, tranquilos. Este estudio se hizo en la Ciudad de México. Sí, que aquí vamos más acelerados, a lo mejor algunos que nos están viendo en otros estados de la República. Todavía, por fortuna, no se rompe con ese sistema, ¿no? Que nuestro cuerpo necesita. Costumbre, exacto. Y otro factor que es igual de importante que las horas de sueño es la hora en la que dormimos a nuestros niños, que eso también está afectando mucho el desarrollo de los niños. No es lo mismo que un niño se duerma a las 12 de la noche y se despierte a las 12 del día y nosotros pensemos, bueno, pues está durmiendo 12 horas, que es lo que necesita, porque el ritmo circadiano te obliga a dormirte un poquito más temprano. Si los niños no se duermen temprano, van a perder un proceso muy importante que es la liberación de la hormona de crecimiento, o wow, se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque esta se va a presentar en las primeras horas de sueño, pero temprano. Si mi niño se va a dormir muy tarde, la liberación de la hormona de crecimiento sí se va a presentar un pico, pero va a ser mucho menor a que si mi niño se duerme más temprano. O sea, tú recomiendas 8 de la noche dormirlo y que despierte 8 de la mañana. Así es, decirlo. Alrededor de las 8 de la noche, un niño de 9, 10 años se tiene que estar durmiendo. Y niños un poquito más chiquitos, alrededor de las 7 y media, 7 de la noche. Y ahorita lo que estás diciendo es que muchas personas, y yo digo algunas guarderías que son de horario extendido, extendido o por ejemplo hasta en primarias, ya ahora está el club de tareas y una clase extra escolar, uh-huh, pues van terminando a las 6:30, 7, y van llegando a las 7 a la casa, pues en lo que se bañan, cenan, y todo, tarea. Se duermen 9:10 de la noche los niños. Exactamente, de repente podemos ir al supermercado a las 10 de la noche y vemos familias, claro, con sus niños pequeños. Y obviamente no los van a parar a las 9:10 de la mañana entre semana, porque pues a las 8 están en la escuela. Claro, entonces están durmiéndose más tarde de lo que necesitan y están durmiendo menos tiempo de lo que necesitan, que son dos factores muy importantes. Antes. Hay estudios muy concretos que demuestran un retraso en el neurodesarrollo en niños que se duermen más tarde. Por ejemplo, hay uno muy específico de lenguaje, de niños de 18 meses, ni siquiera estamos hablando de niños escolares, que se duermen más tarde de lo que deben de dormirse, empiezan a tener un retraso en el desarrollo a los 3 años, en el desarrollo del lenguaje. Entonces son niños que miden a qué hora se duermen cuando tienen año y medio y posteriormente los dejan crecer y a los 3 años les hacen evaluaciones de neurodesarrollo. Y se observa este retraso del neurodesarrollo simplemente por dormir más tarde de la hora que se tienen que dormir. Ni es siquiera dormir menos. Es sumamente importante, es vital y a veces pensamos, es que están de flojos, ¿no? Y no, por algo existe, yo Alice, experta en la materia. Entonces, si nuestro bebé está chiquito, yo conozco gente que dice, es que no lo voy a dejar dormir si no duerme en la noche. Pues si tiene sueño, que descanse, ¿no? Que duerma de día, hay que veces, duerma de noche. En el caso de mi ejemplo de vida, que es Jaime, de verdad, llega tan cansada de la escuela que me hace una vez al mes, que desde las 6 de la tarde, 7, se duerme hasta el otro día. Y lo hace una vez al mes y digo, pues qué padre, ¿no? Que descanse. Que descanse, exactamente. No, lo más que se puede. Digo, no, claro, diario. Soy sincera, hay veces que son las 11 de la noche y anda y para arriba, para abajo. Para pero intentamos hacer hábitos. Claro. Hay que concluir claro este tema con eso, el hacer hábitos, el que les pongan una canción, le lean un cuento. Y que ya sepan que después de eso es hora de dormir. Sí, tener una rutina de sueño les ayuda mucho a los niños a predecir qué va a suceder. No es lo mismo que nuestro niño ande corriendo por toda la casa y que de repente, sin previo aviso, le diga, vétete a la cama a dormir. El niño va a estar muy activo, no sabe que lo que sigue es dormir, su cuerpo no se está relajando. Lo que necesita un niño es una rutina muy bien marcada, pasos muy bien marcados y además con el mismo orden siempre. Claro. El baño, luego la cena, por ejemplo, después una actividad relajante que puede ser un cuento y posteriormente irnos a dormir. De esta manera, el cerebro del niño ya sabe, ya puede predecir, que se está condicionando toca a que ya sigue la hora de dormir y se empieza solito a relajar para que podamos ir a dormir. Sí, crear rutinas.
yo eso, les platico, en mi caso es, bueno, está jugando todo el día, veo un programa de televisión que le gusta mucho, que es Peppa, y de ahí ya la meto al baño, a su tina de baño, sale, cena, le doy su vaso de leche y ya sé que le toca dormir. Claro, ya está acostumbradísimo. Pero es obviamente poner de nuestra parte. Desde muy y trabajarlo, y que no es fácil, ¿no? Habrá días en que hay una fiesta o algo. Claro, de vez en cuando. No creo que haya problema, pero sí fomentar esos hábitos. Yo leí este tema da para mucho, sinceramente, pero aquí el tiempo, pues es oro. Pero ¿sabes qué me gustaría para la próxima? De los adolescentes. Claro que sí. Que también tienen que dormir por ahí, yo sé. Suficientes horas. Y hablar un poquito de las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa si un niño o un adolescente no está durmiendo bien, ¿no? Porque perfecto, eso es que uno de ellos ya lo dijiste, ¿no? En los estudios. Trastornos de neurodesarrollo en general, ¿no? Aprendizaje, lenguaje, crecimiento, desarrollo, conducta, todo. Híjole, qué complicado. Pues a dormir mientras se pueda. Ella es la doctora Yoali Arana Lechuga, especialista en trastornos de sueño. Por supuesto, viene de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM. Pueden contactarla en el Facebook, de verdad, ahí está toda la información. Hay descuentos que ellos tienen, les hacen un chequeo, a veces gratuito. Sí, un estudio económico y en función de eso. Y de eso, a veces, hasta su caso, lo utilizan precisamente para hacer estudios en cuanto al tema, perdón, del sueño. Claro. Muchísimas gracias. Para servir. Recuerden, el Facebook, Clínica de Trastornos de Sueño, UAM, Iztapalapa, ahí lo pueden encontrar, está apareciendo en su pantalla. Yoali, un placer, nos vemos el próximo. Un placer. Mes. Claro que sí, con todo gusto. Hasta luego. Ya nos vamos, yo soy Edith 10, a iniciar este mes con el pie derecho, con una sonrisa, con la mejor actitud, y les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar su sueño. A las 10, con Edith 10, a las 10. Con Edith 10. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana. Alegra tu vida, estás en Trump. La mejor información, todo un mundo de emoción. Con Edith 10.